Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos a Crusader Kings 2. Soy Patitodo y seguimos jugando como Ochoa II el Justo, Rey de Navarra y próximamente, pues bueno, propietario de los territorios castellanos. A ver si por fin nos hacemos con Palencia, de una vez. Con la ayuda del francés no debería ser demasiado complicado. Así que lo que vamos a hacer es venirnos aquí y asaltar. Asaltar aquí a los palentinos. Que, bueno, pues se lo merecen. Se lo merecen por resistir tan duramente a nuestros intentos. A ver, no tienen demasiadas tropas. Bueno, es cierto que les ganamos de 15 a 1, más o menos. Vamos a perder muchos hombres en la batalla. Pero la mayoría serán franceses. Así que tampoco pasa nada y no se interesa ganar la guerra rápido. No sea que el sultán musulmán, ¿qué le está pidiendo? Vamos a ver. Le está pidiendo Soria. Vale, entonces no hay problema. Tenemos un 50%. Venga, vamos a saltar también esto. Nuestra esposa está embarazada. ¿Cuántos años tiene nuestra esposa? 29, es verdad que nos casamos dos veces, se murió nuestra querida primera esposa, Etienne, y ahora estamos con Sancha. Vale, hemos ganado dueñas, tenemos ya un 62%. Vámonos a Lugo, la capital del reino. Creo que es Lugo la capital del reino. Ah, no, es Palencia, anda, fantástico. Pues en algún lugar estará el rey, no sé si lo tenemos aprisionado o qué. Podríamos llamar a Cirmo a la guerra, pero no nos interesa. El problema es que este tío va a venir ya. Llegará en diciembre, bueno, le queda un rato. Evidentemente estos son absolutamente destruidos. Dame prestigio. Cuando acabes te vas aquí a Lugo. Y a ver si cerramos ya este episodio de violencia constante que estamos teniendo. Vamos a Vizcaya y de aquí a Lugo. ¿Por qué a Vizcaya? Porque nos van a desembarcar otra vez los pesados estos del sur de Inglaterra. Nos llevan un poquito de tropas cada vez. Pero hombre, no es menester dejarlas por ahí circulando. Vamos entonces aquí y ahora vamos a cabargarnos a estos de la Super Lotaringia. Y ahora volvemos a Lugo. No, parece que Lugo lo van a pretender tomar los musulmanes. Somos condes de Castilla ya, ¿verdad? Duques de Castilla, perdón. Sí, perfecto. Vale. Cazamos a ese pequeño ejército. Nuestros vasallos tienen que estar cabreadísimos. Tenemos ya un 72%. ¿Cuántos están cabreados? ¡Uf! ¡Uf! Muchísimo, están cabreados muchísimo. A ver, ¿esto qué hacía? Vale, o sea, todavía peor con nuestros vasallos. Pues vamos a ir aquí a Lemos. Y vamos a asaltar Lemos directamente. Porque necesitamos ganar la guerra ya. Aquí nos están intentando conquistar todo el rato los molestos nórdicos, pero bueno, poco podemos hacer.
Mirad, un ejército potente aquí de los ingleses. Vale, hemos convertido ya una provincia. Tenemos un nuevo hijo. ¡Dos hijos! ¡Mellizos! ¡Fantástico! ¿Qué nueva ambición podemos coger? Mejora todavía más nuestra capacidad de lucha. Perfecto, pues lo haremos. Vamos a llamar a Sirmu a nuestra guerra. Si viene a la Moldava y a Sirmu. ¿Por qué? Porque si viene, puede tomarle aquí a los de. A los ingleses. Algunas tropas y por tanto. Ah, no, no puede venir. Bueno, no pasa nada. Tendríamos que ganar rápidamente ya esta guerra porque es que me dan miedo los musulmanes. Que se quieran apropiar también de Palencia. No es el momento ahora de que se apropien de Palencia, perdón. ¿Esto cuándo viene? 28 de diciembre. Ya no queda mucho, ya no queda mucho. Vale, hemos subido otra vez un punto. Porque hemos subido otra vez un punto de esto, imagino. Sí. Vale, estos evidentemente son absolutamente destruidos. A ver, siempre esta me gusta mucho, de verdad. Vale, 86%, vámonos aquí. Esperemos que los franceses luchen también por nosotros en contra de este molesto. Que llegará el 28 de diciembre, así que no firmaremos la paz hasta que venga ese pesado. Bueno, tenemos ya estos como peligrosos, porque claro, no nos llevamos bien con el señor Navarro. Pues no estaría mal tampoco que se levantasen armas contra nosotros, siempre que le podamos aplastar. Y después, bueno, pues sacarle de ahí. Ya sé que es nuestro primo, creo, sí. Pero claro, le dimos demasiado poder. Es verdad que darle 3 condados a un solo líder es demasiado. Aunque sean 3 condados medianamente pobres, como son estos del norte de Aragón. Solamente tienen 3 casillas, pero darle 3 le da demasiado poder a un solo señor. A ver, 1876. Bueno, esto es una baronía en condiciones. No podremos ni siquiera saltar. Vamos a intentar esperar. Tampoco son muchos días. Bueno, de hecho vamos a hacer una cosa y es irnos de aquí, venirnos a destruir a estos ejércitos, dar unas vueltecillas en tanto que llega el pesado molesto este del 28 de diciembre, que ya debe estar a punto de llegar, por cierto. Bueno, vamos a cargarnos este pequeño ejército. Vale, ya viene, vamos a llamar a nuestros aliados, al rey de Francia, al rey de Sirmu. Y ya está, no tenemos más aliados ahora mismo. ¿Este hombre dónde estará? No está. ¿Por qué no estás? ¿Dónde estás? No sabemos dónde está. Anda, la Moldava se une a la guerra contra nosotros. ¿Y ya no estamos aliados con el francés? No, el francés ya no está aliado nuestro. ¿Se habrá muerto el rey francés? No. Entonces, ¿por qué no? Ah, que se ha muerto. Vale, se ha muerto el rey francés. Y ahora tenemos que pedir otra vez su alianza. Vale, pues lo haremos. Oh, no viene a la guerra. Pues tendremos que irnos nosotros a la guerra. Poquito a poco. Por suerte vamos a destruir ya el castellano. El problema lo vamos a tener con este hombre. Con nuestro medio hermano. No por él, sino por la otra. Qué pena, no le van a excomulgar.
Bueno, este me parece que va a tener poco futuro, este pequeño ejército de la Oberlotharingia. Vamos para acá. No es cuestión de perder tropas. ¡Wow! Un soldado. Uno de caballería pesado. Un poco estúpido, ¿no? Vale, le vamos a pillar. Victoria. 97% ya no queda mucho. Vámonos a Navarra. Por cierto, aunque estamos aquí en guerra, estamos ganando bastante dinero. Lo cual está bastante bien. Por cierto, vamos a ver si tenemos opción de tener más éxito. No sé qué rayos es esto. Porque ahora, claro, tenemos más tropas. Podemos tener... A ver. Uf, qué incómodo es este... Voy a hacer una pausa y recargo. Hasta ahorita. Vale, vale, ya está arreglado. Vamos a llamar a, como decía, al Brenin de Sirmu, a la reina de Moldavia. Parece que se ha arreglado también la guerra esa que teníamos, no sé muy bien por qué. El problema es que se nos ha liberado un señor que teníamos aquí capturado que nos da un 30%, con lo cual ahora lo tenemos más difícil. Así que vamos a hacer una cosa, y es buscar al rey castellano. ¿Dónde estás? No, este somos nosotros. ¿Dónde estás? Se supone que está en Palencia. Bueno, pues en Palencia no hemos podido capturarle, así que nos vamos a ir a Soria. De hecho, vamos a hacer una cosa, y es quitar las levas de nuestros vasallos y sacar nuestras. Tenemos aquí 560 hombres más. Vamos a mandarlos todos aquí a Asturias, porque nuestros vasallos están enfadadísimos, como veis. Muy enfadados. Y eso, pues, no es bueno. Sacamos unas cuantas tropas más nuestras. Vale, el francés viene a la guerra otra vez. Sacar tropas nuestras nos cuesta pasta, evidentemente. Anda, han matado a este. No. Vamos a ver. No, ¿por qué quieres matar a mi señor de los espías? Párate. Ah, bueno, tenemos, me parece que lo de... Sí. Sí. A ver si es posible acabar ya con todo esto. Porque, de verdad, necesitamos rehacer un poquito nuestro reino. Burgos poco a poco ya va adquiriendo. Vamos a poner de hecho a nuestro consejero a entrenar aquí las tropas para recargarlas más rápido, y que, bueno, pues este pedazo de castillo que tenemos aquí, que como veis está bastante subido, pues nos dé buenas tropas. Es curioso, fijaos. El nivel 3 nos da bastante más que el nivel 4. Es un poco absurdo. Guerra contra el sultán. Oh, vaya, pues esto es un problema gravísimo. Vamos a llamar a nuestros aliados. Por Navarra, además. Uf, pues viene con todo. Pues vamos a necesitar, perdón, a nuestros vasallos de nuevo. Vale, pues vamos a ver. Todas estas tropas, por favor, concentraos en Vizcaya. Todas estas tropas en Vizcaya. Todas estas tropas en Vizcaya. Y aquí tenemos más tropas que van a venir hasta Vizcaya. Vale. Probablemente necesitemos... Vale, viene Sirmu, viene Francia. Fantástico, Francia es la clave, evidentemente. Lo malo es que ya no estamos aliados con los lombardos, lo cual puede suponer un problema. ¿Cuántas tropas tiene el sultán ya mismo, ahora mismo? 14.000 hombres. Bueno, no va a tener tantísimos hombres como tuvo en sus tiempos, pero son bastantes, son bastantes. La guerra de Castilla se irá ganando sola. Vámonos por aquí. Y no perder estos 77 hombres, estúpidamente.
Porque, bueno, tenemos Palencia y esto poquito a poco nos va a ir dando puntuación. Pero claro, las demás guerras, la guerra contra el musulmán, pues evidentemente no se va a ganar sola. Vamos a... Ah, se ha muerto Peronel. Pues vamos a contratar a otro Stuart. Que podría ser, pues, Faquilo, por ejemplo. ¿Por qué no? Y está a investigar en Navarra. De momento en Navarra. Vámonos por aquí. Y Burgos también. No podemos llevar a cabo acciones ofensivas, evidentemente, porque tenemos que esperar al francés, que viene con 7.000 hombres. No son muchos, pero serán bastantes. Esperemos que sí. Vale, hemos ganado esa batalla. Vamos a refugiarnos por aquí, en el centro de nuestro país. Así podremos averiguar rápidamente desde dónde están llegando los enemigos. Y huir si es menester, porque como siempre que jugamos contra el sultán, toca huir hasta que llegan los franceses. Ni siquiera con los franceses, por lo menos con ese ejército de franceses, vamos a tener suficientes tropas como para destruirles a todos. Así que tampoco sería mala opción intentar picar a alguno de estos pequeños ejércitos y restarle tropas, y aparte pues ganar alguna puntuación. En cualquier caso, tenemos bastante dinero como para afrontar el pago de unos mercenarios en el caso de que sea absolutamente necesario. Vamos a cargarnos al castellano antes de que genere demasiados problemas. No podemos dejar, evidentemente, que gane. Con suerte, el rey estará por aquí. Infantería pesada ha sacado, solamente infantería pesada. Tiene pinta de ser algún tipo de mercenario. Pero bueno, el francés viene a echarnos una mano, eso siempre es bien recibido. La verdad es que con el francés nos tenemos que llevar de putísima madre. Porque le estamos todo el rato enviando... Mira, 100%, perfecto. Y aquí tenemos 7.000 hombres de Cirmu. Joder, pues Cirmu está cheto ahora mismo, está cheto. Vale, hemos muerto. Pues mal, ¿por qué? Porque pensaba que íbamos a durar más y teníamos que haber hecho algunas cositas extras. Pero bueno, ahora tenemos 13. Vale, vamos a ver. Podemos aprisionar a este hombre, que es euskera. ¿Por qué le tenemos que aprisionar? Esto es... ¿qué? ¿Qué tiene? Una baronía. Pues sí, vamos a intentarlo. Vale. Hemos fallado. Bueno, pues ya le iremos a capturar. Venga, tenemos que vencer. ¿Dónde estaba el sitio ese? Aquí, ¿no? No, no sé, no tengo ni idea. Vamos a ver. Este está en... Vernir, R... esta tía está tomando por saco, está aquí. Pues para que vayamos hasta allí falta mucho tiempo, ¿eh? Falta mucho, mucho tiempo. Ah, bueno, esto está en pausa, joder. Yo aquí... Ah, bueno, es que no tenemos... Sí, ya tenemos. Yo aquí mirando. Estos hombres nos van a venir muy bien, los de Cirmu. Madre mía, Cirmu, ¿cómo está? Vamos a intentar reunir todas las tropas y cargarnos los ejércitos que vayan surgiendo de los musulmanes. Yo creo que con esto pues tendremos más que suficiente. 9.000 hombres por aquí. Tenemos que reunirnos con el francés. 14.000 hombres aquí, madre mía, Cirmu. Ah, claro, es que está Moldavia también. Pues buen desembarco ahí. Buen desembarco, claro que sí. Bueno, ya empiezan a enfadarse estos, normal.
Estos creo que van a intentar unirse. Pero con todas estas tropas, pues la verdad es que no me preocupa demasiado. Vaya, no hemos heredado la reclamación sobre Valle. Vamos aquí antes de que les maten a todos. ¿Necesitarán nuestra ayuda? Probablemente no, pero por si acaso. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor eso de probablemente no, a lo mejor sí. De hecho, sí, la van a necesitar. ¿O no? ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¿Qué es esto? No entiendo qué ha pasado. ¿Por qué tenemos aquí tropas? ¿Dónde están las tropas de nuestros aliados? Les han hecho mierdas. Oh, hay que huir, hay que huir. ¿Y las tropas de Sirmu? ¿Ya no son aliadas nuestras? ¿Y qué? ¿Las de Moldavia? Madre mía, las han hecho pedazos. Por favor, franceses, echarnos una mano. Hemos perdido 1800 hombres. Son muchísimos. La cosa pinta fea. Prestigio. A ver, aquí deberíamos ganar, creo. Este hombre que tiene. A ver, esta niña necesita un guardián. ¿Quién va a ser su guardián? Pues podríamos ser nosotros mismos. Oh, Jimena me gusta. Vamos a ver si viene, se estampa. Espero que se estampe. Tenemos muchísimas tropas y bastante buenas. ¿Tú qué tienes? Bueno, tiene tropas muy inferiores en calidad. Tiene muchísima caballería ligera, eso sí. Muchísima, claro. Así ha destrozado los ejércitos. En cuanto se han desmoralizado, han perdido muchísimos hombres. Necesitamos entrar en Melén cuanto antes, donde la superioridad que tenemos es brutal. Nos está haciendo pedazos esa caballería ligera. Necesitamos Melén ya. Por favor, ahora sí. En Melén sí. En Melén sí, claro que sí. Ahora sí, claro, es que en melee les damos por saco. Pero fijaos que lo hemos pasado mal, ¿eh? Bueno, con eso ganamos un 40% de guerra. ¡Qué ganas, por favor, de reestructurar un poquito las cosas! Es que hasta hemos heredado. A ver, ¿quiere intercambiar? ¿Quién es este? No se sabe, y este... Vale, pues intercambiemos. Vamos, le vamos a cazar y ese ejército va a estar completamente destruido. Aún sobreviven, es normal, tienen muchísima carga de caballería ligera, pero bueno, en breve serán completamente destruidos. Vamos a ocuparnos ahora de este pequeño ejército del Emirato Marwanid. Vale, hemos capturado a un emir, lo cual siempre está bien. Nos da la puntuación de guerra.
aquí lo vemos. Aparte ya nos está dando puntuación por controlar Navarra, así que fantástico. Vamos a ir a por este ahora enseguida, cuanto podamos. Este tiene 17. 19, bueno, de momento no merece la pena. Si fuera 3 de diferencia, entonces ya sí que me lo pensaría mucho. Joder, qué ganas de terminar ya con este cruento episodio de nuestra historia navarra, donde, joder, la verdad, estamos sufriendo una cantidad de guerras que no es normal. Vale, hemos aprisionado a otro emir. Vale. Pidamos que se transfieran nuestras mazmorras. Porque deben haberlo capturado, pues, o bien franceses, o bien los que quedan aquí, moldavos. Pero de verdad, no entiendo cómo ese ejército tan enorme de Sirmu y Moldavia ha sido tan destruido. A ver, a esta. Vamos a ponerla a educar. Sí, Jimena. Jimena me gusta. Ya estamos en el 977. Y nada, bueno, ya queda poquito para ganar la guerra por fin con Castilla. Madre mía, lo que ha durado esa guerra. Una auténtica barbaridad. Y la del sur, pues parece que ya está bien. Ya está bastante bien. Vamos a ir a cargarnos a estos molestos también. Y después, pues vamos a ver a dónde podemos ir. Podríamos intentar a capturar al sultán, pero quizás sería meterse demasiado... En camisa de 11 varas. Estos nos están aquí robando todo lo que pueden, los cabrones. Vamos a darle un poquito más de tralla, ya que no hay mucho que hacer ahora mismo. A ver si podemos reducir de esto rápidamente. Podría ser una opción ir a Evre. Sí, también dame piedad, que son puntos. Tenemos bastante poco prestigio, la verdad. Oh, shit. Un buen ejército aquí de musulmanes. Vamos a ver si lo podemos capturar. Y con eso prácticamente dar por fin... Vea, ya está, la guerra de Castilla. Está... Vale, pues ya no hay más opción. La guerra de Castilla está ya completamente... Capturadas, ganaremos 84,59 de prestigio y el condado de Valencia. Perfecto. Vale. Podemos reclamar un título, pero de momento tenemos que hacer otra cosa, y es machacar a este ejército musulmán que tanto nos está incomodando. A ver. Estoy bien, de momento estoy bien. ¡Ay, qué ganitas! ¿Qué podemos usurpar? El reino de Castilla. Curioso. De momento no, no quiero. Ya lo sé que tengo demasiadas tierras, pero ahora mismo no quiero, no puedo. Estoy en guerra, ¿no? Entendedlo, tengo que derrotar a estos malditos musulmanes. Tenemos muchísima caballería pesada, necesitamos entrar en melee y ahí es donde nuestra caballería pesada hace trizas al ejército rival, pero trizas. Fijaos, están causando muchísimas bajas. Vale, les hemos causado una cantidad de bajas terrorífica. En cuanto ganemos la siguiente partida, probablemente se haya acabado ya la guerra. Vale. Bien, fantástico. Vale, ya está. 99%, vamos a por estos. Y después directamente a Evre. Vale, no, espérate. Ya hemos ganado la guerra. Por ganarla nos van a dar 560 de dinero, que viene muy bien, 78 de piedad, 39,48, y además estaremos en paz durante bastantes años con estos hombres. Vamos a acabar ya por fin con todas nuestras guerras y nos encargaremos de arreglar el reino. Vamos a darle un poquito más de caña para ir rápido. ¿Qué cojones? ¿Guerra de quién? Del... Duque de Anjou. ¿Qué quiere el Duque de Anjou? Fue. Vale, pues vamos a hacer una cosa, es paralizar esto un poquito. Aquí tenemos a este que necesita educación, vale, pues la vamos a dar. ¿Por quién le vamos a dar?
Por esta infanta francesa, me gusta, me parece buena. Fantástico, venga. No tenemos un canciller, perfecto. Pues tendrá que ser Aznar, alcalde de Gasteiz, qué remedio. Vamos a mejorar nuestras relaciones con este señor. Podemos hacernos con el señor de Franz, con este maldito estúpido, sí podemos. Pero a lo mejor necesitamos algo más de tropas. Así que vamos a esperar a cargarnos a este tío y a sacar más tropas. Vamos a ir sacándolas desde aquí. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay tampoco. No hay aquí. Aquí sí hay tropas. Aquí también hay tropas. Aquí hay tropas. Aquí hay tropas. Aquí no hay tropas. Aquí pues menos. Vamos todos. Aquí de momento. De verdad, no para uno, ¿eh? Todo el rato con guerras. Vale, batalla de Irún terminada. Vamos a reunir a todos nuestros pequeños ejércitos porque están bastante tocados. Y vamos aquí a Evre. Ellos tienen 3.000 hombres, más o menos. A lo mejor nos van a hacer falta algunos mercenarios. Vamos a coger algunos mercenarios, nada muy potente, algo así baratito, algo de 200 podría ser. Me gusta esa de caballería que habíamos contratado antes, compañía de San Jorge, por ejemplo, perfecto. Vamos todos aquí a Bourget, y estos también. Ahí nos juntaremos y machacaremos por completo las tropas de este ducado tan molesto que es el duque de Anjou. Lástima no poderle declarar la guerra por nuestra parte, porque así podríamos conquistar por completo el ducado de Normandía. Y bueno, pues nos vendría muy bien. A ver, sí, ya sé que tengo demasiados títulos. Creedme que lo sé. Pero de momento me las voy a quedar. Lo siento. De momento me las voy a quedar. Tengo 14 de 10. Eso estará bajando muchísimo nuestra recaudación. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Y es a nuestro hijo y heredero. Vamos a darle los títulos del norte que nos interesan, el condado de Evreux, que no podemos porque está en una guerra, ¿vale? Pues el condado de Morgain, que está aquí, y el condado de Alençon. Ahí está. Perfecto. ¿El castellano con quién está en guerra ahora? Porque está sacando aquí muchas tropas. Buah, con alguno de sus aliados de estos del norte. Vámonos a atacar a este. Tienen buenos ejércitos aquí. Lo bueno es que van a machacar a este tío. Tenemos aquí reclamado, claro. Y podemos usurpar esto. Ya no podemos. Porque estamos en guerra, claro. 6.000 hombres. Pues son demasiados. Vamos a irnos a Morten y vamos a sacar otra compañía de mercenarios que nos guste. Por ejemplo, esta. Esta me gusta bastante. Y también vamos a mandarla a Morten. ¿Por qué a Morten? Porque es nuestro y perderemos pocas tropas. Vale, se está muriendo aquí la gente. Vamos a quedarnos aquí. Es que aquí nos pueden cazar. Vamos a juntarnos todos. Aquí, por ejemplo. Y bueno, con esto yo espero poder derrotarles. Vale, vuelven a tener aquí problemas. Y es un problema lo que hemos conseguido. Está muy bien. Burgos es una ciudad muy importante. Vamos, una ciudad, una zona muy importante, un condado muy importante. Pero siempre hay un pero. Hay que estabilizar esta situación. Hay que estabilizarla. Y no va a ser fácil en tanto estemos totalmente metidos en guerras constantes. A ver, hay que cargarse a este varón molesto. Vámonos primero a Morten. De Morten a Alençon y de aquí a Evreux. Vamos a ir prácticamente en igualdad de tropas, pero esto es plano. Y espero que de Alençon no tenga río. Sí, tiene río. Tiene río con París, con Valle, con Dro. ¿Con Gwen tiene río? No. ¿Nos declara guerra quién?
Un emir, bueno, pues ya iremos a por él. Primero hay que acabar con este tío, porque si no el francés no nos puede echar una mano. Vamos en guerra con uno de sus... de sus queridos amigos. Vamos a ir desde aquí. A Rouen no podemos, ¿no? No. Pues vamos a ir a Rouen primero. A ver, ¿estamos tontos o bien? Y desde Rouen atacaremos a Fougue. Para evitarnos el río. Sí, también uno de habilidad marcial. A ver. Amenazar. Nos están creciendo los enanos, ¿eh? Nos están creciendo los enanos. Vale, encima él está llamando aliados. Qué pesadez, de verdad. ¿Qué quiere este? Palencia. Bueno, y se le une aquí todo Cristo. Bueno, bueno, bueno. Es fiesta. ¿Contra quién estamos en guerra? Contra medio al Andaluz. Perfecto, perfecto. Necesitamos ayuda del francés una vez más. Qué ganas ya de ser nosotros los que podamos ayudar a otros, ¿eh? Ah, mira, uno de nuestros queridos cardenales ha conseguido un asiento en la zona del colegio cardenalicio. Estos quieren venir a la guerra, fantástico. Más, esta quiere tener un poquito más de educación. Vale, pues se la vamos a dar. ¿Quién se la va a dar? Nuño podría ser una opción, Nuño. Pero creo que Eva es mejor. Por cierto, aquí puede que tengamos tropas, efectivamente. Tenemos bastantes tropas. Así que estos también van a venir aquí, claro que sí. Tienen una moral lamentable, pero bueno. Vale. Algo harán. Bueno, están sufriendo bastantes bajas. Y el problema... No, no, el problema es ninguno. Tenemos superioridad. Perfecto. Perfecto, vamos a ganar. Dame inspiración. El problema es que vamos a perder quizá demasiadas tropas. A ver si esto entra en melee ya. ¿Qué tiene aquí? Vale, entra en melee. Ganamos, ganamos, ganamos. Vale. Vamos a por ellos. Y después, evidentemente, volvemos aquí. Venga, qué pesadez. ¿Tiene mucha infante de caballería ligera o qué? No tiene tanta. Ahora deberíamos ganarles del todo. No, pues no los hemos ganado. Dame infantería pesada. Hay que conquistar esto antes de que nos gane, porque si no... Vale, tenemos aquí ya todos nuestros ejércitos. Vamos a quitarles el Fougue. Y después nos vamos al sur a enfrentarnos con el califato. Tienen solo 188 hombres. Podríamos asaltar directamente. Vamos a hacerlo. Las pérdidas de tíos que tenemos que tener son muy bajas. Vale, pues ya está. Oh, mal. Vamos a por ellos. 3. Tenemos que acabar ya con este molesto ejército. Qué pesados, de verdad. Qué pesados. Estamos tirando mucho de mercenarios y es verdad que es útil, pero joder, cuestan un pasto que no deberíamos tener que estar gastándonos constantemente. Venga, los hemos pillado. 40 minutos ya, madre del amor hermoso. Bueno, pues cuando acabe esta partida... Esta guerra lo vamos a dejar aquí. Espero que os siga gustando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.